Sí, ese soy yo. Y os preguntaréis cómo he acabado en esta situación. La verdad es que el Trim me la ha jugado. ¿Os ha pasado? Buenas a todos, al hablar Raven, estoy de nuevo en DCS, nuestro parche, y si estás aquí es porque te ha pasado lo que a mí, o simplemente porque quieres aprender más sobre esta máquina. Este va a ser un vídeo que va a tratar sobre los controles de vuelo, cómo funcionan en un helicóptero, vamos a entrar en profundidad en ello, y también vamos a explicar qué es el compensador o trim y cómo utilizarlo. Seguramente os haya dado algún problema o simplemente queréis aprender un poco más sobre cómo manejarlo y los modos que tiene, así que vamos a ello. Pues estamos de nuevo en la cabina de nuestro Apache y lo primero que vamos a hacer es explicar cómo funcionan los controles en un helicóptero. Esto creo que es un paso esencial y que en el vídeo anterior no hice, porque básicamente el vídeo anterior era de arranque y apagado, pero en este creo que debemos explicar cómo funciona, porque estos son las bases de lo que va a ser después todo el resto de vídeos, y si no sabemos esto, pues nos va a costar más entender las cosas que vienen después. Hay que empezar por la base de todo. Los controles son parecidos a los de un avión caza, pero el funcionamiento no tiene nada que ver, ni la manera de operarlos. En el joystick, que en el helicóptero se llama cíclico, tenemos alabeo hacia los lados y cabeceo hacia adelante y atrás. Con los pedales en un avión tenemos el timón de cola y en el helicóptero tenemos el rotor de cola, que sirve para mantener el control direccional o guiñada. Y lo que es la potencia en un avión, que es aquí en el helicóptero, apenas lo vamos a usar aquí. En el helicóptero lo que usamos es el mando colectivo, es este mando que sube y baja. ¿Qué hace esto? Pues lo voy a explicar, pero voy a poner la pausa activa para que el helicóptero no se mueva del sitio y poder operar los controles. Este mando colectivo lo que hace es aumentar el paso colectivamente de todas las hélices. Si lo subo, aumenta el torque. Y si lo bajo, pues desciende. ¿Qué ocurre esto? Porque el helicóptero siempre intenta mantener las mismas revoluciones del rotor, siempre intenta buscar mediante el governor las 101% de RPM. Entonces lo que hace es, si yo le meto paso de hélice, las palas se inclinan hacia arriba, el helicóptero va a subir y la potencia que requiere es mayor para mantener estas RPM. Entonces no es que acelere el rotor, sino que aceleran los motores. Y el gobierno siempre intenta mantener las revoluciones. Con el cíclico lo que muevo es el plato cíclico. Y digamos que en vez de inclinar el paso de las hélices colectivamente como el colectivo, lo hace en una dirección en concreto. Con lo que si lo muevo hacia adelante, el helicóptero se mueve hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, izquierda y derecha. Siempre para mantener la dirección del helicóptero. Thank you.
para la cola funciona de la misma manera. Pedal derecho, helicóptero pone el morro a la derecha, y pedal izquierdo, helicóptero pone el morro a la izquierda. Cambio el paso del rotor de cola. Ahora es un buen momento para explicar un curioso efecto físico. Si a un cuerpo de una masa significativa que se mueve girando se le aplica una fuerza paralela a su eje de giro, se produce lo que se llama precesión giroscópica. Este efecto lo que produce es que esa fuerza se traslade 90 grados en el sentido de giro. Y el rotor es un disco que se mueve girando a gran velocidad. En los helicópteros no siempre son 90 grados, pero ronda esa cifra. Todo depende de la masa de las palas, la aerodinámica y un montón de movidas varias en las que no me voy a meter porque a nosotros lo que nos interesa es, a fin de cuentas, pilotar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando movemos el cíclico hacia adelante, el helicóptero realmente no está aumentando el paso de la pala trasera, sino aproximadamente 90 grados antes, es decir, en la parte izquierda del rotor. Esto se ve perfectamente en el Hewing, porque su cabeza de rotor es más simple. Si nos fijamos en las bielas, tienen un desfase de 90 grados con el eje de paso de la pala. Así, la pala cambia su paso antes de la dirección requerida y el efecto hace que la fuerza se aplique 90 grados después. Esto consigue que el par giroscópico incline el rotor hacia el lado que nosotros le ordenamos. En el Apache es más complejo porque tiene un rotor completamente articulado. No solo cambia el paso, sino que también inclina las propias palas. Las bielas están desfasadas 45 grados, mientras que el plato cíclico también lo está. Si muevo la palanca hacia adelante, el plato cíclico no se mueve adelante como en el Hewing, sino con un retraso de fase de 45 grados. Ese desfase, sumado al de las bielas y sumado también a un montón de efectos aerodinámicos de todo el conjunto, compensa la precesión giroscópica de la que estábamos hablando. Digamos que el efecto es el mismo que en el Hewing, pero gestionándolo de otra forma. En definitiva, el efecto de la sustentación se desplaza más adelante en el sentido de giro del rotor. ¿Y por qué explico todo esto? Porque en los helicópteros hay una manera curiosa de entrar en pérdida, y es por ir a gran velocidad. Me explico. Cuando voy volando hacia adelante, la pala que avanza tiene más velocidad relativa que la pala que retrocede. Por tanto, genera más sustentación que la otra. Esto se conoce como asimetría de sustentación. Esto quiere decir que si superamos la velocidad que no debemos exceder, la punta de la pala que avanza puede llegar a velocidades transónicas e incluso supersónicas, donde se generan ondas de choque y se empiezan a romper cosas. Y la pala que retrocede puede llegar a cancelar su velocidad porque realmente se estaría quedando quieta en el sitio. Por tanto, tendríamos medio rotor en pérdida. Esto se conoce como retreating blade stall, o pérdida de la pala que retrocede. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues simplemente dejando los controles en neutral, se soluciona solo. Aquí es donde entra en juego el efecto que hemos explicado antes, y atención, porque es espectacular. Si dejo de tener sustentación en el lado izquierdo, esa fuerza, o falta de fuerza, se aplica 90 grados después, por tanto, el efecto de esa pérdida se aplica en la parte trasera. La cola cae, el morro sube y hace que el helicóptero frene y vuelva a una velocidad normal. Me parece increíble que esta máquina esté todo el rato intentando matarte en vuelo y que cuando le pasa esto sea capaz de corregirse prácticamente sola. Si queréis saber más sobre este tema, os recomiendo el canal de Destin, Smarter Everyday. Hice una serie de vídeos explicando este tema de los helicópteros y os dejaré en la descripción el vídeo que habla concretamente de la precesión giroscópica. Os recomiendo que veáis la serie entera porque no tiene desperdicio. Bien, ahora vamos a configurar los controles. Para ello nos vamos a las opciones de control, seleccionamos AH64 Pilot y nos vamos a la pestaña Comando de ejes. Aquí tenemos que mapear los controles de cíclico, colectivo y pedales. El cíclico son dos ejes, Cyclic Pitch y Cyclic Roll, y debemos asignarlos a cada uno de los ejes de nuestro joystick, a los dos ejes. Si le damos aquí a ajustar eje, tenemos las curvas. Yo la tengo en 15 para que sea un poco más suave en la parte central cuando muevo la palanca. Para el eje X lo tengo de la misma manera. Y después en colectivo yo lo tengo mapeado en el colectivo de Virpil. Tengo aquí como eje y esto es un eje completamente lineal. He
Después tenemos los frenos de las ruedas, que no son necesarios, pero lo podemos mapear. Y tenemos un freno de la rueda que es igual al de la otra. Pero como vamos en un helicóptero, pues no es muy necesario. Si nos quedamos sin ejes, no es necesario utilizarlos. Lo digo por si usáis un joystick con eje de torsión para la cola y no tenemos pedales. No es lo suyo, pero si lo tenemos así, pues puede valer. Vamos al eje timón de dirección. Timón de dirección realmente es motor de cola y eso debe ir mapeado a los pedales. Como veis, tengo un poco bastante curva y una pequeña zona muerta en medio para que si muevo los pedales muy poquito no reaccione. Entonces, cuando ya venzo esa zona muerta, pues llega hasta aquí y no tengo el recorrido al máximo porque lo veo demasiado, y así es como encuentro un mayor control del helicóptero. Pues tenemos aquí, yo he mapeado el brillo del i-hat, eso no es necesario para el vuelo, pero lo tengo aquí puesto en el throttle, y las palancas de potencia también lo tengo mapeado, pero una vez más no es necesario porque lo podemos mover con el ratón y no lo vamos a utilizar en vuelo por regla general, así que nos bastaría con empujar esos controles desde la propia cabina clicando con el ratón. Simplemente lo que tenéis que tener configurado es cíclico, colectivo y pedales, timón de dirección como aparece aquí. Para el trim, que es la siguiente parte del vídeo, nos vamos a cyclic stick y aquí tengo mapeado casi todo, pero para este vídeo lo que nos interesa son estos cuatro controles: derecha, izquierda, abajo y arriba. Tenemos que mapearlos en una seta de nuestro joystick y nos servirá para lo que voy a explicar a continuación. Vamos a ello. Bien, pues ahora vamos con nuestro amigo el compensador. ¿Qué es el compensador? El compensador es un sistema que te ayuda a mantener en la misma dirección de vuelo sin estar haciendo un movimiento continuo de nuestro mando de vuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Funciona un poco distinto que en los aviones, pero en sí sirve para lo mismo. En los helicópteros, por ejemplo en este Apache, tenemos el Force Trim, que lo que hace es, mediante un freno magnético en la palanca del cíclico, lo mantiene en una posición en concreto. Por defecto se queda aquí en el centro. Entonces, si yo quiero volar hacia adelante, pues tengo que mover la palanca hacia adelante. Y el helicóptero siempre va a estar haciendo una fuerza de retorno de esta palanca, entonces siempre voy a estar venciendo hacia adelante. Cuando llevo un vuelo de 2 horas hacia adelante, la mano tengo que tirarla y comprarme una nueva. Así que, para que eso no pase, tenemos el trim. Nuestro querido amigo el trim. En este helicóptero está en esta seta. Es una seta de 4 direcciones. Arriba, izquierda, derecha y abajo. Y el trim básico es dándole hacia arriba. Cuando pulso la seta hacia arriba, mantengo pulsado, el freno magnético se neutraliza y entonces puedo mover la palanca libremente sin que oponga ninguna resistencia. Yo la pongo aquí, trimo hacia ahí y ya se queda en ese punto, y a partir de ahí hago todos los cambios como si ese fuera el nuevo centro de la palanca. Si yo trimo aquí, toco trim hacia arriba y ese es mi nuevo centro. Entonces, si estoy volando hacia adelante, solo tengo que trimar aquí y ya puedo soltar la mano. El helicóptero se queda siempre haciendo fuerza, digamos, hacia adelante. Estamos en las opciones, en la pestaña especial, y seleccionamos nuestro helicóptero H64 y aquí tenemos las dos opciones de trim: Cyclic Trimmer Mode y Pedals Trimmer Mode. Por defecto está en Instant Trim, compensador instantáneo, y tenemos tres modos: el instantáneo, modo compensador en posición central y joystick sin muelles y con force feedback. De estas tres voy a explicar las dos primeras. La tercera básicamente es desactivar el trim. Este modo es para joysticks muy caros, que tenemos el 1% de los mortales, y básicamente lo que hace es que funciona como el del helicóptero real, así que no los vamos a utilizar. Si lo utilizamos con nuestros pedales normales de muelle, básicamente lo que haremos es desactivar el trim, así que nos puede interesar para nuestros pedales para desactivar el trim, si no queremos que los pedales se trimen cuando pulsamos el botón.
simplemente nos vale para eso. Vamos a explicar primero el modo instantáneo y después explicaremos el modo compensador en posición central, que es personalmente el que me gusta a mí. Pero vamos con este primero, que es el trim por defecto. Bien, he puesto aquí el indicador de controles para explicar concretamente cómo funciona este modo de trim. Y para que veáis, voy a trimar aquí. Toco el trim, ahora tengo ahí el nuevo centro y suelto. Como veis, ha dado un tirón. En este modo de trim instantáneo se pone el nuevo centro aquí, pero claro, yo físicamente mi joystick lo estoy empujando hacia adelante, entonces el helicóptero va a dar una sacudida y se va a mover hacia ese sitio. Si yo trimo aquí y suelto, ¿veis el palancazo? No se ha puesto en el centro nuevo que yo le he dicho, sino que ha saltado aquí y directamente se ha ido a la derecha. Entonces esto en vuelo nos va a desestabilizar una barbaridad si no tenemos cuidado. Entonces tenemos que recordar siempre en este modo de traerlo al centro en cuanto soltamos el botón de trim, para evitar siempre esa sacudida en la medida de lo posible. Siempre la vamos a tener, pero tenemos que intentar que sea lo menor posible. Con los pedales ocurre lo mismo. Si yo pongo pedal izquierdo y trimo, también hace una sacudida de cola, como habéis visto. Hace unos días, con la nueva actualización, han incluido el reseteo del trim. Es decir, si yo trimo en esta dirección, pues ahora simplemente le doy a compensador restablecer y la palanca vuelve a su posición central en el helicóptero. Esto está muy bien porque nuestro joystick físico, aunque trimemos, como es de muelle, se queda en el centro, a no ser que tenga force feedback. Pero el virtual, pues no, se queda en la posición del freno magnético. Así que de esta manera pues podemos resetearlo y volvemos a la posición original y no tenemos que estar mirando las flechitas, que es como se hace realmente en el Apache. El Apache real no tiene reseteo de trim, sino que el piloto hace coincidir las flechas. Vamos a explicar ahora el siguiente modo de trim, que es el que yo uso, y vamos a ver de qué trata. Bien, en este modo de trim esencialmente funciona de la misma manera, solo que tenemos que volver a traer la palanca en el centro para tener control del cíclico. Es decir, yo pulso aquí trim hacia arriba, suelto, y ahora estoy moviendo físicamente mi palanca, pero el cíclico no hace nada. ¿Por qué? Porque la tengo que traer al centro y ahora recupero el control. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que no me va a dar la sacudida. El inconveniente es que tenemos que acordarnos de traer la palanca al centro. Muchas veces se nos va a olvidar, y más si estamos en un momento tenso. Moveremos el joystick y no hará nada, pero por lo menos la sacudida no la hace, y creo que eso es bastante mejor. Los joysticks con force feedback, en plan como el Microsoft Sidewinder o algunos otros por el estilo, no están muy comercializados. La gran mayoría son de muelles y unos pocos, sobre todo antiguos, son con force feedback. Básicamente pones la palanca aquí y tu joystick físicamente también se queda ahí, lo hace eléctricamente. Entonces pues tendremos que entonces si tenemos ese tipo de joystick, tendremos esa ventaja. Funciona bastante parecido al que usan los helicópteros reales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es despegar y vamos a probar este modo de trim y después los modos de mantenimiento de actitud y de altitud. Así que vamos a despegar, me pongo las hats y vámonos a ello. Voy a poner esto en mapa. Poner así para tener indicación de altura y modo vuelo. Como veis, llevo una carga muy asimétrica y ya de por sí el helicóptero no es simétrico. Si os fijáis, los laterales son distintos. En un lado llevo cohetes y en el otro llevo un depósito de combustible. Esto quiere decir que voy a tener que trimar bastante en vuelo. Bueno, vamos a despegar y vamos a hacer el hover sin uso del trim.
y después en camino al primer waypoint, que debería estar por allí, ¿correcto? Explicaré estos modos de trim. Vamos a ello. Un poco de pedal izquierdo. Ahí está. Muy bien, estamos en hover. Y vámonos a nuestro waypoint. Bien, vamos hacia nuestro punto. Estamos alcanzando los 40 nudos, así que vamos a hacer nuestro primer trimado. Para ello, trim hacia arriba, suelto, palancas al centro, y ahí está trimado. Ahora no tengo que hacer fuerza continuamente en esa dirección. Vamos a afinar más el trim, vamos a pisar la bola. La bola es este instrumento que muestra la tendencia del helicóptero a derrapar o resbalar, así que vamos a pisarla, que es pisar el pedal hacia el lado que está la bola. Ahí la tengo y trimamos. Muy bien, ahora estamos en trim aerodinámico. Como veis, me muevo hacia la derecha. El vector de velocidad está sobre el objetivo, sobre el waypoint, pero el helicóptero está trimado. ¿Y esto por qué? Esto se acentúa más ahora que llevo una velocidad baja, entonces necesito bastante torque. Ya sabemos que el helicóptero vuela por una suma de fuerzas, por la dirección del viento, cómo le incide en el fuselaje que es asimétrico, cómo le afecta con la carga exterior que lleva y por supuesto en mayor medida el torque. Más peso, más carga interna, más combustible y armamento externo, pues más torque. Entonces es un poco antinatural, ¿no? Como quien dice, volar hacia allí. Sin embargo, estamos en trim aerodinámico. Si el helicóptero fuera una veleta, pues estamos cara al viento. Entonces esto es lo más óptimo. ¿Cuándo tenemos que volar así? Pues cuando estamos usando cohetes, por ejemplo. Los cohetes, pues tenemos que llevar el helicóptero completamente neutral, que no esté resbalando ni derrapando, para que los cohetes impacten en el objetivo. Como veis, aquí mantenemos un rumbo, estamos manteniendo el morro allí donde está el diamante discontinuo y la ruta pues se nos va hacia la derecha, entonces mantenemos un rumbo constante. Este es el trim aerodinámico. Si yo trimo de morro a cola, con el helicóptero recto, estaríamos trimando en nose to tail trim. ¿Cómo es esto? Pues voy a hacerlo. Morro al vector de velocidad. Ahí está, trim, suelto, y ahora estamos en trim de morro a cola. Como veis, la bola no está centrada, pero el helicóptero se mueve hacia adelante. Ahora lo que estamos volando es un curso. Ahora no nos interesa el rumbo, ahora simplemente nos dirigimos a esa posición de morro, al vector de velocidad. Este modo de vuelo es más natural. Se siente más natural, el helicóptero va recto hacia el objetivo. Pero sin embargo la bola pues no nos indica que estemos centrados aerodinámicamente, entonces no es tan óptimo.
¿Cuándo usamos este modo? Este modo lo utilizaremos cuando estemos haciendo, por ejemplo, vuelo rasante. Vamos a hacerlo. Para volar en este modo vamos a activar aquí en el FMC, Utility, panel FMC, el modo NOE. Este es el modo Nap of the Earth, o vuelo a ras de suelo. Lo que hará este modo es inclinar el Stabilator 25 grados hacia abajo para que nos ayude a ver el terreno mejor. Este modo entrará en acción cuando bajemos de 80 nudos, así que ahora todavía no lo tenemos. Vamos a mantener el trim de morra cola y vamos a pasar entre algunos árboles. Vamos a ir bajando para hacer vuelo a ras de suelo. Para mantener el vuelo a ras de suelo tengo que estar a 25 pies o menos, así que esto requiere una gran coordinación. Ya noto que ha entrado en juego el Stabilator, ya me lo tira morro abajo. Y entonces pues vamos a intentar pasar por estos árboles, por ejemplo. Pues vector de velocidad adelante. Y siempre manteniendo el morro en ese vector de velocidad. Y el vector de velocidad a donde queramos que el helicóptero vaya. Si por el contrario cambiamos a modo trim aerodinámico, con respecto al aire estaremos volando coordinadamente, pero no con respecto al suelo. Así que puede costar un poco más de ver a dónde se desplaza el vector y tenemos el peligro de impactar algún objeto con la cola, porque el helicóptero va ladeado. Así que para volar entre obstáculos, siempre lo mejor es trim de morro a cola, para que vayamos volando recto con respecto al terreno. Y también tenemos que acordarnos de quitar el modo NOE cuando hayamos terminado. Vamos a probar los modos de mantenimiento. Para ello voy a decirle qué actitud quiero. Actitud es posición de alabeo y de cabeceo. Es decir, yo quiero esta posición de actitud. Pues trim izquierda, suelto, y como veis se activa el cuadrito de la velocidad. Eso significa que el helicóptero va a estar continuamente manteniendo esta actitud. Es decir, se quedará orbitando en este momento. Para ello ahora solo debo ajustar el colectivo para mantener un variómetro de cero, que la flechita esté lo más cercana posible al cero. Ahí está. Muy bien, manteniendo la actitud. Este es el modo de piloto automático principal que utilizaremos. El otro modo de mantenimiento es el mantenimiento de altitud. Como no está implementado, solo puedo explicarlo. Le daremos a trim derecha, se encasillará a la altura, entonces el helicóptero intentará mantener siempre el variómetro a cero. Mantendrá esa altitud sobre el terreno, esa altura. Altura es distancia sobre el terreno y altitud sobre el nivel del mar. Este botón no será mágico, ocurrirá como el K50. Si tenemos demasiado vario y le damos, pues mágicamente no se va a venir a mantener esa altura, lo que quiere decir que le tendremos que ayudar, tendremos que bajarlo y ahora activarlo, entonces él ya sí podrá mantener esa altura. Como ahora no lo tenemos, pues tenemos que tener cuidado porque podemos bajarnos inadvertidamente y
colisionar contra el terreno. Así que si estamos manejando las pantallas o estamos distraídos o en definitiva no estamos mirando fuera, pues tenemos que tener cuidado con esto. Para ello hay un truquito que es aquí la pantalla de Flight, le damos a Set y aquí tenemos el aviso de baja altitud. Vamos a activarlo y le ponemos, como estamos a 800 más o menos, pues aquí escribimos 750. Enter. Y ya tenemos el aviso de baja altitud establecido. También podemos poner el de gran altitud, de alta, por si no tenemos que subir de una altitud que nos hayan dicho en el briefing, porque haya antiaéreos, misiles o lo que sea. ¿Qué pasa ahora? Pues que si bajamos de 750 pies sobre el terreno, pues Betty nos avisará, nos dirá, oye, te estás bajando. Entonces, si estamos tocando los paneles o poniendo waypoints o algo. Ahí está, pues Betty nos avisará dos veces y nos saldrá aquí el aviso en rojo. Entonces sabemos que tenemos que corregir, que nos estamos yendo abajo y tenemos que cambiar nuestro variómetro. Eso es. Mientras estemos por debajo de la altitud que le hemos indicado, pues estará el aviso tanto en el iHats como en la pantalla, en el display. Así que es muy útil mientras no estemos utilizando el modo de mantenimiento de altitud. Y ahora voy a explicar el Stabilator. Antes lo he mencionado, pero no lo expliqué. El Stabilator no es más que este timón de cola, por así decirlo. Es un timón de profundidad, como tenemos en los aviones, que nos ayuda con el cabeceo de la aeronave. El Stabilator se controla con tres botones, con tres controles. Estos son Stabilator Nose Up, Nose Down y Depress. Ese botón está aquí en el colectivo. Es este interruptor de aquí, hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. Y como veis, que no lo he explicado antes, el colectivo tiene dos mandos. Tienes un mango para utilizar los sensores y tal, y el de abajo es para controlar sistemas de vuelo. Digamos que es el grip de misión y el grip de vuelo. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, ponemos la mano en un lado o en otra. Si no nos quedan botones en el OTAS, pues yo recomiendo pues poner un modificador, un interruptor, que cambie de un mando al otro. Entonces mapeamos nuestros controles, por ejemplo, para el de misión, y cuando hayamos dado un toque a uno de los interruptores que hayamos seteado previamente, pues usamos el grip de vuelo. Así es como lo tengo yo. Entonces, Stabilator, lo hemos dicho. Como ahora estamos a 84 nudos, no podemos utilizarlo. A más de 80 nudos, el Stabilator se pone automático. Así que vamos a frenar un poco para poder activarlo. Vamos a quitar el modo de mantenimiento de actitud. Para ello he pulsado trim izquierda. Si pulsara trim derecha se quitaría el de altitud, y si pulso trim abajo se quitan todos. Así que vamos a poner esta velocidad y a actitud. Eso es. Debo trimarlo para que el helicóptero se quede donde yo le digo. Eso es. Creo que estamos a 79 nudos. Me debería dejar mover el Stabilator. Ahí está. Como veis, Manual Stabilator On. También podemos verlo aquí. Quitamos Setting y aparece el icono del Stabilator. Como veis, lo muevo arriba y abajo. Y si le doy adentro, se quita y se pone en automático. Vamos a usarlo. Como veis, no estoy moviendo el cíclico y cambio la posición de morro del helicóptero. Como veis, he pasado de 80 nudos y en el panel frontal ya no aparece Manual Stabilator On. Se ha desconectado y se pone en modo automático. Así que vamos a frenar para poder ponerlo de nuevo en manual. Por seguridad, a altas velocidades se desconecta.
mismo aquí, eso es. Y ahora lo tenemos otra vez en manual. Como veis, se mueve, morro abajo, morro arriba, sin mover el cíclico. Es otra superficie de control. ¿Cuándo tenemos que utilizarla? Pues la utilizaremos en contadas ocasiones, básicamente cuando estemos volando de manera que tengamos que ver lo que hay delante cerca del morro. Y en la realidad lo utilizaríamos si fuéramos bajitos de estatura y necesitamos un poco más de altura en el asiento para ver lo que hay delante. Pero bueno, en DCS eso no influye mucho, porque siempre tenemos la misma altura en el asiento. Básicamente lo utilizaremos para cuando necesitemos ver lo que hay delante del morro. Que estemos usando sistemas de armas, porque los cohetes tengamos que emplearlos así. Lo normal es llevarlo en automático. Aquí tenemos una cosa que también podría mostrar. En la pantalla de Engine Systems, aquí. Aquí marca la posición del Stabilator y la Nominal Speed. La Nominal Speed es la velocidad que tendremos que llevar si el estabilizador se bloquea en esa posición. Digamos que nos disparan, rompen el sistema y se queda pues a 12 grados o donde esté. Como veis, está en automático y se está regulando continuamente cuando yo muevo el cíclico. Si lo pongo en manual, la Nominal Speed se pone en blanco y ya yo cambio la inclinación. Esa velocidad, Nominal Speed, si se bloquea el Stabilator, no tendremos que superarla porque podríamos ya dañar el helicóptero. Estaríamos dándole mucha fuerza al puro de cola y podríamos dañarlo. Así que no superar 90 nudos cuando el Stabilator esté en esa posición. El Stabilator tendrá efecto cuando estemos volando hacia adelante, cuando haya un flujo de aire que pasa a través de esa superficie de control. Cuando estamos en vuelo estacionario, pues apenas tenemos flujo sobre esa superficie y entonces pues no se usa, no sirve para nada. Digamos que solo se usa a partir de 40 nudos, que es cuando empieza a hacer efecto ese flujo de aire. Así que bueno, eso es el Stabilator, hemos explicado también el trim y eso ha sido todo. Espero que os haya servido, espero que os haya resultado útil esta explicación de mandos de vuelo. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Se despide Raiden. Hasta luego.